awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop. Hola, 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 bienvenidos a mi canal Katiushka Scrapbook, nuevo video. Y como ven, es un mini álbum súper bonito. Pero antes quiero presentarte esos tarritos decorativos que he preparado y que en adelante van a decorar nuestra mesa en cada uno de nuestros proyectos. Así que si te gustaría aprender a hacerlo, me lo dejas en los comentarios. Este video está dedicado a un tutorial hermoso del canal Dulce y Papel de Alazne Vales, que hizo un tutorial de un mini álbum con encuadernación rusa y lo hizo con el lomo en forma de libro. Entonces a mí me encantó. Yo ya lo había hecho en alguna ocasión en el canal, algo parecido, y en esta ocasión es una doble shaker, así que van a ver el detalle de este mini álbum. Este mini álbum está dedicado por el Día de la Madre de mi mamá, por eso es que he puesto que es un mini álbum Día de la Madre, porque me parece que la encuadernación, los detalles son ideales para poder hacer un regalo perfecto. Por el Día de las Madres en Perú se celebra el segundo domingo de mayo, así que ya vengo lista y preparada para este regalito. Lo he hecho en un estilo Shabby Chic, ya saben que es uno de los estilos del scrapbook que me encanta. Este lomo precioso que como ven tiene foil dorado, como lo llama Johanna, pero que en realidad es cartulina de espejo dorada. Le he puesto la decoración, brilla mucho y la verdad es que queda súper elegante. He querido poner estos motivos, algunas de las tarjetitas y decoraciones que traía la colección que he utilizado, que es una colección paper pad muy muy antigua, de las que yo utilizaba en mis inicios, y la verdad es que es muy bonita porque es muy pastel, es un shabby chic muy, muy, muy alegre, muy pastelito, y he tratado de utilizar todas las decoraciones de la colección y una que otra cosa. Aquí he hecho algo muy parecido como hicimos en nuestro video anterior, que te lo dejo por aquí arriba, el mini álbum Love, en donde he tapado toda la parte del cartonaje, lo he puesto con tiras de cartulina espejo dorada y la verdad es que queda genial. Después las flores están hechas por mí, obviamente los racimos no, porque es decoración de flores de plástico artificiales. Te dejo por aquí mis redes sociales, como siempre, Katiushka Scrapbook. Y si tienes alguna duda o consulta sobre este video, por favor házmela saber por mi correo katiushkascrapbook@gmail.com. Bien, como les decía, es una encuadernación rusa, lo he hecho pero con papel. Eso era lo que quería Alazne, era podernos enseñar cómo hacer una encuadernación rusa con papel para que no nos agobiemos en tener que conseguir específicamente tela. Yo lo hice con tela de encuadernar al final, pero sí que se puede hacer con papel y queda excelente. Tiene esta doble shaker, como has visto en la portada hacia afuera pues está la shaker y por dentro tiene otra shaker, por eso es que la portada es tan gordita, tan gruesita, y para tapar las uniones le puse este foil dorado alrededor, esta cartulina espejo, para que pudiéramos tapar las uniones, pero es que queda divino. Y me encanta poder utilizar estos ramitos de flores porque me parece que son ideales, un toque muy 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 especial, muy delicado para la ocasión. La verdad es que ya mi mami ya vio el regalo por adelantado, pero le ha encantado porque obviamente iba a poner el video, entonces era inevitable no poder enseñárselo. Y la doble shaker porque a ella le encanta la shaker, así que estaba feliz con este mini, y que no es tan mini, ¿eh? es un álbum que mide 18 centímetros por 20 y... perdón, 15 por 18, y la verdad es que es bastante grandecito, tiene mucha capacidad, tiene por la parte de arriba bolsillos, Y también tiene estas solapitas que también tienen bolsillos. Y tienen bolsillos entre papel decorado y cartulina base. Entonces tiene un montón de capacidad. Yo no he querido decorar mucho porque obviamente cuando ya tengamos las fotos las pondremos con la decoración como corresponde. Y lo que he puesto son un tanto bordes, el borde de esquina. Bien, tengo mi troqueladora de bordes y también de esquinero con este logo de flor que me encanta, y pues que lo he ido poniendo en cada uno de los tags o papeles, restos de papeles que he puesto como tag para poder ir decorando y darle mucha más capacidad. Entonces por este lado de la solapa tiene vacío y por la parte de arriba en medio del papel decorado también tiene bolsillo. Luego hemos puesto papel estampado por un lado y hemos puesto papel un poco más básico por el otro. Los que llevan la solapa es un papel un poquito más básico, y los que tienen estampado, y que por cierto la colección es preciosa porque lleva estos detallitos tan divinos en estos colores. Entonces un poco me ha jugado a favor en poder colocar un lado papel estampado y el otro un poquito más básico. Y aquellos de las solapas que le he puesto más básico, pues le he puesto algunas florecitas para poder seguir adornando. Y como ves, tiene bolsillo por un lado, pero también por la parte de arriba tiene la capacidad para poder seguir poniendo más fotos, guardar más fotos, más recuerditos que podamos seguir colocando. Después por la parte trasera también he puesto restos de papel decorado. Ya sabes que me encanta poder utilizar los restitos, poder hacer uniones con collage. En esta página no tiene, pero la siguiente vas a ver que sí tiene una especie de tipo collage para poder utilizar todos nuestros restitos de papel. Luego las tarjetitas también las he colocado para que puedan tener un poquito más de decoración. Que al final probablemente lo cambie, porque si pongo una foto, pues lógico voy a colocar la decoración de acuerdo a la foto. Me encantan, de verdad, estos papeles son tan divinos. Yo ya había utilizado esta colección para un álbum que tengo el video guardado, que también es inspiración porque era un encargo. No pude hacer el tutorial de ese, un fotofolio, que en algún momento se los voy a traer. Ténganlo por seguro porque es muy bonita la colección, vale la pena ver el trabajo terminado. No hay pierde, definitivamente no hay pierde con esta colección, y obviamente con la encuadernación y todo el diseño del álbum que hizo Alazne, que es una genia. Yo le mando millones de saludos y la vamos a tener en el canal. Eso es lo que quiero decir. El próximo video la vamos a tener en el canal. No les voy a adelantar mucho porque lo van a ver por redes sociales, y obviamente me tienes que seguir para que te puedas enterar. Alazne Vales, ella es también TT del grupo de Bellas y Creativas de Johanna Rivero. Ya sabes que yo soy fan, y por supuesto también fan de Alazne total, porque es una genia de la encuadernación rusa, por no decir más, ¿no? Porque a ella como que le apena, pero sí, definitivamente es una genia. Y finalmente en la parte de atrás lo que he hecho es colocar un bolsillito. He puesto este tag que venía dentro de la colección, tan bonito, con estas florecitas van enganchados. Siempre que pongamos estas flores, pues demos un poquito de no sé, pues un poco de espacio para poder enganchar algo, enganchar una foto o algún decorado adicional. Y con los otros restos de papel, pues he hecho tarjetones un poquito más grandes. Ya ves, con esa troqueladora de esquina de flor, la verdad es que me encanta. Así que le he podido colocar en este bolsito y el borde de color blanco, y la verdad es que queda genial. Díganme que no, que es precioso el álbum. Me encanta, me fascina. Si no poder hacerlo así un poquito más grande, la forma del libro, y la verdad es que es súper genial. Doble shaker, o sea, ¿qué más puedes pedir? Es un álbum de lujo, de lujo. Así que tienes que pasar a ver el tutorial en el canal de Alazne Vales, Dulce y Papel, que te dejo el link en la cajita de información. Desde aquí, muchas gracias Alazne por compartir tu arte con todos nosotros. Es un tutorial totalmente gratuito, así que te invito a que pases por ahí y que puedas hacer tu propia versión de este mini álbum tan hermoso. Obviamente que si te gustó este video me vas a regalar un super mega like, yo creo que lo merezco. Y por favor suscríbete suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale click a la campanita para que YouTube te avise para el próximo vídeo, porque en el próximo vídeo tendremos a Alazne aquí en el canal. Así que te espero por aquí y nada, déjame en los comentarios si te gustaría hacer los tarritos decorativos que te enseñé al inicio del video. Y por favor también comparte este video para que más gente se entere del gran talento que tiene Alazne con este super tutorial, taller totalmente gratuito que hizo en su canal. Desde aquí yo te dejaré por acá todas las fotitos que le he sacado a mi mini álbum, totalmente orgullosa. Te dejo mi carita de suscripción por aquí para que te puedas, valga la redundancia, suscribir. Y también te dejo unos videitos adicionales y también el canal de Alazne para que pases por ahí. Un besito gigante a todos ustedes. Bye bye.